Muy buenas noches, bienvenidos a Punto de Giro, el espacio de opinión de Telemedellín. El pasado domingo 2 de octubre, con un margen muy estrecho, ganó el no en la jornada del referendo por el acuerdo de paz. El no con un 50.2%, el sí con un 49.7%, un margen estrecho. Sin embargo, en ese mismo instante, ambas partes mostraron una actitud conciliadora, una voluntad de escucharse y de encontrarse por un nuevo acuerdo para la paz de Colombia. Esta es precisamente la pregunta que queremos hacernos esta noche, que queremos que ustedes, nuestros televidentes, también la contesten a través de Twitter en nuestro numeral punto de giro TM y en @telemedellin. Y la pregunta es la siguiente, porque hay expectativa y hay incertidumbre, y es, ¿qué pasará en la construcción de paz en Colombia? ¿Qué pasará en la construcción de paz en Colombia? Esa es la pregunta. Estamos abiertos a nuestras redes para que ustedes se conecten con nosotros desde ya, punto de giro TM. Vamos a presentar a mis invitados de esta noche. Comienzo con las mujeres, con el permiso de ustedes. Ella es Juliana Hernández, promotora del NO, estudiante de Administración de Negocios. Juliana, qué bueno verla de nuevo por aquí en Punto de Giro. Gracias por estar aquí. Muchas gracias a ustedes por la invitación y este espacio que nos abren a los del sí, a los del no, a hablar acá, pero ya por fuera de una campaña, sino en construcción de país. El señor David Suárez, analista político, investigador, especialista en derecho administrativo, asesor jurídico, profesor universitario. Muy buenas noches, gracias por acompañarnos. Buenas noches, Diana, a Juliana, a Andrés y a todos los televidentes. El señor Andrés Usuga, también una cara familiar en Telemedellín, abogado constitucionalista, también docente universitario, experto en derecho constitucional. Bienvenido. Muchísimas gracias, Diana, a ti. Un gran saludo para mis contertulios de esta noche y para toda tu audiencia. Bueno, desde ese domingo 2 de octubre han pasado muchas cosas. Incluso esta misma tarde ha habido un revolcón de Twitter, de mensajes, de alocuciones, de entrevistas. El mensaje es el siguiente. Desde ese mismo instante el presidente, digamos que mostró un tono conciliador, el presidente Santos, abrió la puerta a escuchar tanto a los promotores del no como a otras partes de la ciudadanía, a abrirse a una posible negociación. Eso es precisamente lo que va a suceder mañana en la Casa de Nariño. Se van a encontrar el presidente Santos, el expresidente Pastrana y el expresidente Uribe. Comencemos por ese encuentro. ¿Qué creen que va a suceder mañana? Y ustedes, como analistas y como expertos en el tema, ¿creen que van a lograr ellos algún acuerdo mañana? Adelante, Julián. Bueno, yo creo que tenemos que entender que en un día no se va a lograr un acuerdo, sino que se va a lograr que se puedan escuchar, que este gobierno pueda escuchar a los promotores del no, por qué fue que votamos no, qué es lo que queremos. Yo creo que después de 6 años que el gobierno nos ha escuchado, pues no vamos a lograr en un día pues sacar un acuerdo final, ¿cierto? Pero sí se van a lograr grandes cosas, se va a lograr que nos puedan tener en cuenta ya a los que tanto insistíamos que no estábamos de acuerdo con lo pactado entre las FARC y el gobierno. Yo veo muy positiva esa reunión, incluso el gobierno ha sido positivo frente a querer ya entrar a conversar con los promotores del no. Profesor David Suárez, ¿cuál cree que va a ser ese panorama mañana en este encuentro? Bueno, yo lo primero que tengo que decir es que es un encuentro incompleto. ¿Quién falta? Si uno mira el Consejo Nacional Electoral, se inscribieron 176 grupos o movimientos por el no. Y si bien es cierto, en esos 176 movimientos es posible que la mitad sean muy del Centro Democrático o muy cercanos al Centro Democrático, creo que el uribismo, a pesar de que hay que reconocer el fenómeno de Uribe fue impresionante, no representa a todos los del no. Dentro de los votantes del no hay muchos factores, ¿sí? Algunos que simplemente votaron porque era la propuesta de su partido político, pero hay otro sector del no que votaron por causas o muy personales o causas familiares o porque odian a las FARC o porque fue efectiva la campaña de que íbamos hacia Venezuela, de que le estábamos entregando el país a la guerrilla, o que el presidente podía ser Timochenko. Hubo gente que votó de miedo por eso. Hay personas que votaron por razones religiosas, ¿sí? Sí. Por disciplina de iglesias. Y hay movimientos académicos de juristas que tampoco están representados, ¿no? Tuvo una participación muy interesante de José Gregorio Hernández, el magistrado de la Corte, de Jaime Castro, de Hugo Palacios Mejía. Entonces, creo que esos encuentros de mañana, a mí me parece que es un retroceso dentro de la democracia colombiana, porque entonces volvemos a negociar entre caciques, entre líderes políticos, entre jefes políticos. Y yo no creo tanto que se van a escuchar.
Yo creo que el país lleva meses, años escuchando cuáles son las posiciones del Centro Democrático y la Unidad Nacional. Pues por eso fue que se votó en el 2014. En el 2014 las elecciones presidenciales fueron entre dos propuestas de gobierno. Y creo que llevamos 6, 7 meses escuchando a las propuestas del no. Nosotros estamos con las propuestas del no, aunque hoy ya aparecieron que están divididas algunas, ¿no es cierto? Pero en general es... quieren cárcel para la lesa humanidad, no quieren curules directas en el Congreso, no quieren que a los guerrilleros les paguen cierto dinero, no quieren ciertos temas en tierras, quieren que devuelvan los niños, los secuestrados, el tema del narcotráfico. Yo creo que los temas están sobre la mesa, o sea, yo creo que no es tanto escuchar los temas, yo creo que aquí más el tema es procedimental. O sea, ¿cuál es el procedimiento que se va a seguir a partir de mañana? Porque yo creo que los temas están sobre la mesa desde hace mucho rato. Pero entonces, ¿qué cree usted? ¿Qué oportunidad? O mejor, sigamos con el profesor Andrés Usuga, también de lo que usted cree, de esa percepción de lo que va a suceder mañana, y damos paso a este tema, porque ¿cómo se van a manifestar entonces todas estas partes que no van a tener participación mañana? Pero vamos primero a... A mí sí me parece muy interesante la reunión de mañana, me parece muy valiosa. Incluso el propio expresidente Uribe lo dijo en una entrevista que hizo en la tarde, en directo, donde él reconoce, como lo había escuchado yo también en los medios de comunicación, que este triunfo, pues uno no esperaba el triunfo, porque eso es lo primero. Ni él esperaba el triunfo, ni el gobierno y sus amigos esperaban perder. Pero adicionalmente, él lo había dicho en otras ocasiones, esto lo trasciende a él, esto es más grande que él, más grande que Uribe, y creo que de una muy buena forma lo reconoció. En ese orden de ideas, creo que, y en eso estoy de acuerdo con el profesor David, creo que la reunión de mañana es insuficiente, aunque es un gran paso de acercamiento, porque creo que la polarización que está viviendo el país tiene que llegar a su fin luego de las votaciones, y creo que esa reunión de mañana es bueno para bajar un poco las tensiones que se viven, que se venían viviendo desde antes de la votación, y que se viven incluso después de la votación en todas las redes sociales, que yo creo que todos nos hemos dado cuenta de eso, divisiones familiares, divisiones en empresas, divisiones en una cantidad de grupos que esto no se había... Hasta no la familia. Sí, por eso, un tema supremamente delicado. Entonces, por ese lado me parece muy, muy valioso, pero también reconozco que es la primera, creo que faltarán integrar esa cantidad de grupos del no que no pertenece al Centro Democrático. De hecho, hay gente en el no que ni siquiera le agradan los postulados de Álvaro Uribe Vélez, pero que tendrán que integrarse y que hoy están pidiendo un espacio, pero con el reconocimiento que le hacen en la tarde de hoy, creo que abrió la puerta y va a ir él como punta de lanza, como ariete. A ver, pues, una cosa que sí también reconozco y se lo reconocemos al presidente Santos. Últimamente, hace más o menos 15 días, había dicho que ya no había tiempo de reunirse. Entonces, pues, también es importante decirlo. Ahora sí le tocó sacar el tiempo después de la votación del no. Claro que sí, pero entonces usted hablaría de un acuerdo incompleto, porque no está esta parte. Sin embargo, el doctor Usuga dice que sí habría representación por parte del Centro Democrático, digamos, en esta reunión de mañana. Entonces, ¿qué otro espacio se les va a abrir? Porque necesitamos agilidad, o sea, estamos hablando de un tiempo muy corto. Incluso esa es una tercera pregunta, y es el plazo que acaba de poner el presidente Santos, digamos, para este cese de fuego bilateral que ya estaba pactado, por lo menos que las FARC había mostrado voluntad de continuarlo. Entonces, ¿cómo se le abren esos espacios a estas partes? No, por eso te digo, es que en estos temas siempre hay dos perspectivas. Una perspectiva es la de la política tradicional colombiana, que estamos acostumbrados a que nos ponen a pelear a todos, que ponen a opinar a todo el mundo y después se sientan Laureano Gómez, ¿no es cierto?, y Lleras Camargo, o Simón Bolívar y Santander, y se dan la mano, se dan un abrazo y repartamos otra vez. Entonces, son dos perspectivas, Diana. Una, para salir del embrollo, ese es el camino. Para salir del embrollo es reunirse los grandes jefes, los grandes líderes. Pero, repito, volvemos a tener una experiencia de poca democracia, de poca participación. ¿Dónde están las víctimas? ¿Y dónde están los del sí? Es que un momentico, es que el sí sacó 6.300.000 votos. Es que el sí no sacó 300 votos. Los del sí sacaron 6 millones de votos. Entonces, si hay 6 millones de colombianos que apoyaban un acuerdo y ahora lo van a modificar o le van a intentar hacer correcciones, esos del sí también no tienen derecho a intervenir, a participar en ese debate. Entonces, mi crítica, Diana, es que estamos haciendo las cosas como se ha hecho tradicionalmente en el país y que no han funcionado, que no han generado mayor democracia ni fortalecido la sociedad ni los ciudadanos. Pero para salir del embrollo que necesitamos salir, ese es el camino. Que se reúnan los líderes. Yo quedo tranquilo es por algo, yo no estoy tan nervioso porque a mí lo que me parece que más importante era que se silenciaran las armas, y eso ya se logró, eso ya lo logró el acuerdo desde hace muchos meses. ¿Sí?
el silenciamiento de las armas. Ese ya es un avance impresionante. Lo que sigue en adelante, que si estos señores van o no a la cárcel, que si estos señores van a unas granjas, que si estos señores tienen 10 o 5 curules, que si estos señores les van a pagar un salario, medio salario o ningún salario, yo creo que eso es un tema, a mi juicio, para la sociedad colombiana, secundario. Ese tema va a ser muy importante, pues obviamente para la guerrilla, ¿cierto? Que va a ser el futuro de sus hombres. Pero yo creo que el solo hecho de haber logrado silenciar las armas, ¿sí? Ese es el avance más importante de todo este proceso. Pero entonces yo diría que ese avance tuvo un retroceso hace unos minutos, porque las FARC también fue insistente en que van a continuar con este cese bilateral al fuego. Y esta tarde nos encontramos con un Twitter del señor Santos, del presidente, que dice que hasta el 31 de octubre se cumpliría este pacto. De ahí en adelante, entonces, ¿qué va a suceder? Pero es que estamos hablando de 25 problema, días de plazo. Pero es que el presidente, obviamente, él no puede perder del todo su gobernabilidad, ¿cierto? A pesar de que acaba de perder mucha parte de su legitimidad y de lo que vamos a ver en adelante, como tradicionalmente ha pasado y lo dice el doctor David también, y usted sabe que es cierto, va a empezar gente a saltar del barco santista, ¿cierto? Y empezar a buscar la sombra uribista, porque eso es lo normal que ha pasado y porque la gente de la política tradicional de siempre, la politiquería, los votos, ¿ellos qué van a intentar hacer? No se van a hundir con el barco de Santos que le empezó a pegar el sol en las espaldas. Entonces van a empezar a buscar una tolda donde ellos puedan estar. Pero adicionalmente, el presidente Santos sí tiene que pensar muy bien algo, y es que la guerrilla de las FARC también tiene un gran problema. ¿En qué? En temas de mando, dirección y control. Porque ellos ya estaban reuniendo su gente ya estaba desplazándose a las zonas de concentración y no va a ser muy fácil para los comandantes de la guerrilla decir de un momento a otro, es que vamos a volver a la guerra, no, un momentico. Es que ustedes llevan 4 años allá tomando whisky, montados en catamarán, nosotros cuando incluso el señor que más duro nos ha dado, que es el presidente Uribe, sale a ofrecernos una amnistía a los guerrilleros rasos de base, usted no nos va a decir ahorita que nos vamos a volver a la guerra. O sea, el problema de legitimidad para el mando de la guerrilla también es muy grande. Y lo que uno siente, y por eso mandaron los negociadores ayer, y ratifican los negociadores que estaban desde hace 4 años, es el problema que tiene la guerrilla se lo tiene que resolver el gobierno. Porque hoy el verdadero problema lo tiene es la guerrilla y no solamente la pelota en el campo uribista, como lo están diciendo. Pero entonces, ¿eso justifica ese plazo, Julián? ¿Usted cree que en esos escasos 25 días los promotores del no van a lograr que les aprueben tantos puntos que tienen en contra? Yo creo que, a ver, hasta esa fecha es imposible llegar a un acuerdo final entre ambas partes. Y yo parto que esto no puede ser una responsabilidad del Centro Democrático, esto no puede ser una responsabilidad de los del no, esto tiene que ser una responsabilidad del gobierno. Me parece muy irresponsable por parte del presidente Juan Manuel Santos llegar a decir que el cese al fuego se acaba en cierta fecha tan cercana cuando nosotros estamos pidiendo una renegociación. Yo creo que él debería esperar un poquito como para llegar a hacer otra vez ese tipo de amenazas al pueblo colombiano. Yo creo que eso es simplemente un miedo que le está metiendo a todos los colombianos frente a la derrota que tuvo en el plebiscito. Yo quería hacer también una apreciación de lo que habías dicho anteriormente. Yo creo que el tema de la reunión mañana es un inicio, porque nosotros, pues esto se ha polarizado mucho y ha sido un tema Uribe Santos, y puede que cuando ellos se sienten y muestren respeto y muestren ejemplo a los colombianos, vamos a empezar nosotros los colombianos a obrar también bien. O sea, yo creo que cuando ellos dejen de la pelea que tienen interna entre ellos, es un punto de partida, un punto de inicio para una construcción de verdad de paz. Es muy importante dar ejemplo y el gobierno lo tiene que dar, Uribe lo tiene que dar, o sea, se tienen que sentar, es muy importante. Y volviendo al tema, lo del cese al fuego, a mí me pareció una irresponsabilidad gigante, lo digo como una joven, porque voté por el no, pero sé que hay una incertidumbre muy grande, la gente está con miedo y yo no creo que un presidente de la República, donde tiene que defender a los colombianos, salga a decir tan rápido pues un pronunciamiento de estos. Pero hay una cosa, Diana, hay una cosa que ahí es donde empezamos. Mire, cualquier salida que vaya de aquí en adelante van a haber grandes incongruencias y grandes incoherencias. Yo por eso no creo tanto que a raíz de estos diálogos ahora sí la sociedad colombiana va a dejar de estar polarizada. Nosotros no vamos a dejar de ser polarizados ni en un mes ni en 2 meses, además vienen elecciones presidenciales que van a ser igualmente polarizadas. Pero mire las incongruencias. El domingo
6 millones mayoritariamente le van a decir no a ese acuerdo, no a unos puntos, porque es que yo creo que ahí es donde tenemos que hablar con claridad, ¿sí? La pregunta a la población el domingo es, ¿está o no aprobando este acuerdo? ¿Cierto? Es como cuando usted le traen un plato de comida, y usted dice, ¿lo rechaza o lo aprueba? Usted no puede decir, no quiero ese plato, pero apenas el mesero lo va a levantar, pero venga, déjeme las papitas, pero venga, déjeme la ensalada, así están los del no. No a ese acuerdo, pero eso sí, démosle amnistía a la tropa, pero eso sí, cuidemos a los de las FARC, fue la segunda propuesta que dieron hoy. Tercero, pero que se vayan para las zonas de concentración. Cuarto, pero no levanten el cese al fuego. Entonces, ¿por qué votaron no el domingo? Es que hay que hacer una aclaración y ya desde el punto de vista, legal. Es que eso es lo que debería haber presentado el gobierno, doctor David. Claro, por lo puntos. Lo que debería haber presentado el gobierno es un referendo. Pero no fue así. Por eso. Pero entonces, la primera incongruencia es del propio gobierno cuando, en vez de presentar un referendo como debería haber presentado, presentó un plebiscito. En un paquete donde había una cantidad de gente que no quería todo, que hay unas cosas que estaban por leer, pero usted lo que no le podían decir es, entonces ahora pongamos un negocio también como el de su plato y las papitas. El vendedor que le quiere a usted vender todo ya y le dice, no, pero es que ya, es que no, pero déjeme mirar el carro. No, es ya y lo mira por fuera y no más. No, pero venga, yo lo pruebo y lo monto. No, es ya o nada y se lo dejo bien barato. Entonces, por eso, pero si no lo compras, el carro se lo llevan. Ah, por eso. Entonces, eso fue lo que pasó. Si el acuerdo no lo votaron bien, el acuerdo en teoría, antes las FARC y el gobierno están dando plazo, porque en teoría algunos hoy han dicho, Pastrana, por eso es que no están de acuerdo todos. Pastrana y salió a decir, ahorita a las 7 de la noche dijo, no hay acuerdo, el acuerdo se cayó. Interpretaciones, sí. Se cayó. Entonces, si el acuerdo se cayó, no podemos exigir que sigan vigentes. Ahora, frente al referendo, eso no es cierto. La Corte incluso lo precisó. La Corte dijo, aquí no se van a tomar, no se va a votar sobre normas jurídicas. Uno vota un referendo es cuando va a aprobar normas jurídicas. Y el domingo no se estaban aprobando ni normas constitucionales ni normas legales. Se estaba aprobando una política pública y por eso era por plebiscito. Si se aprobaba el plebiscito, la consecuencia era que se activaba el acto legislativo 1 de este año y se empezaban a adelantar proyectos de ley en el Congreso y proyectos de acto legislativo, que ahí sí eran las reformas normativas. Entonces, no podía hacer referendo porque no iban a votar, el pueblo no iba a votar cambios normativos. El domingo no se podía hacer un referendo. Y si, como dicen los del no, había que votar punto por punto, ¿usted se imagina? Si cuando vamos a votar por una cara y por un número, hay gente que se demora 5 minutos en el cubículo, ¿usted se imagina votar punto por punto esas 297 páginas? Son los costos de la democracia. Habría que hacer unas elecciones de 3 años. Son los costos de la democracia. Bueno, pero entonces hablemos, digamos que en un lenguaje un poco más sencillo para quienes nos están viendo y los que no entendemos tampoco tanto el tema, que no somos tan especialistas como ustedes. Hablemos del acuerdo. ¿Sirve o no sirve? ¿Hay que hacer uno nuevo? ¿Hay que volverlo a crear? ¿Hay que comenzar de cero? Porque ya se firmó. Ya se firmó. Entonces, ¿sirve? ¿No sirve? ¿Qué se puede rescatar? Yo estoy de acuerdo con el presidente Pastrana. Lo que pasa es inexistencia. Hoy no hay acuerdo. Se anula completamente. Sí, porque el llamado fast track o el acto legislativo 01 de 2016 en el capítulo de la vigencia decía una condición que era una condición suspensoria. Usted le decía, si no aprueba el pueblo, entonces no hay nada, no existe el acuerdo. Fíjese, yo estoy de acuerdo con el presidente Pastrana. No, pero, ¿qué habrá que hacer? Que es lo que yo siento que están intentando varios líderes del no, inclusive del propio Centro Democrático. Es decir, si este acuerdo, este mamotreto de las 297 páginas no era, podemos renegociar. Sí, pero no es el mismo acuerdo. Puede ser que en el nuevo acuerdo haya algunos puntos de ese viejo acuerdo que se cayó, eso puede ser que se negocie. Pero esto es otro contrato, por hablarlo en términos muy, muy coloquiales. El contrato inicial se cayó. No quiere decir eso, que en el contrato nuevo no haya unas cláusulas del contrato que se cayó. Puede ser que traigan algunas de allá o puede ser que no traigan ninguna. Que ahí es que se viene el tema complejo, por ejemplo, de lo que yo pienso que puede pasar y es que vamos hacia una constituyente. Pero yo discrepo, Andrés, el acuerdo está, porque es que el acuerdo lo firmaron las FARC y el gobierno. Y ahí está. Hay contratos que lo que no se pueden es ejecutar, ¿sí? Entonces, lo que está en este momento en entredicho es que ese acuerdo no se puede implementar porque el pueblo no lo aprobó y era un requisito para implementarlo. Pero el texto está ahí. Está ahí, está firmado por las dos partes, gobierno y FARC. Existe. Lo que pasa es que no se puede aplicar, ¿sí? Los del no ya están diciendo, hasta el mismo Uribe está diciendo, basta hacer unos correctivos, no vamos a arrancar de cero. Pastrana dice que no existe. Y Timochenko dice que está blindado ya con las firmas. Pero Uribe ha dicho, es más, si ganamos en el 2018, dijo Álvaro Uribe ayer, lo repitió,
Ya lo dijimos hace una semana, si el Centro Democrático ganara las elecciones del 2018, no echábamos todo para atrás, lo redireccionamos, lo reconducimos. Pero le toca con un nuevo lo acuerdo. Reconducimos. Pero le toca con un nuevo acuerdo, porque ese ya... Ese no sé, no porque eso es lo que estamos esperando de los del no, es que los del no fueron los que dijeron ese no, entonces... Pero ¿cómo precisamente la pregunta, el pueblo se lo negó? Lo que estamos esperando es que los del no digan que quieren, si cambiar el acuerdo, si modificarlo, si hacer otro, si arrancar a redactar uno nuevo. Es que no. ¿Pero eso lo deciden los del no? No, pues es que no pueden modificarlo. El pueblo precisamente les dijo que no a eso. Ellos no pueden modificar un acuerdo cuando el pueblo no se los avaló. A ellos les toca hacer otro acuerdo, y repito, y me disculpan lo reiterativo, otro acuerdo, nuevo acuerdo, que probablemente pueda tener cláusulas del viejo acuerdo que se cayó. Cierto, lo que pasa es que lo que le falta es un poco de pedagogía y claridad, no sé si a los partidos, no sé si, si al Centro Democrático o a las cabezas del no, pero lo que tienen que entender es que esos textos ya hoy no se pueden implementar y no se pueden ejecutar, porque el pueblo dijo a esos no. Entonces, si quieren volver a poner otros, incluso hay un texto más importante todavía, que es un texto de constituyente, es llevar a una consulta popular para decirle al pueblo, vea, hay una cantidad de líderes, ciento y punta de movimientos por el no, pero una cantidad de líderes también, ciento y punta de movimientos por el sí. Con esa cantidad de gente, miremos a ver si vamos a hacer una constituyente. ¿Qué es lo peligroso de una constituyente? Que eso es una caja de Pandora. O sea, usted sabe cómo empieza, pero no sabe cómo termina ni qué va a salir de ahí, porque está reunido el constituyente primario. Y ojalá no vaya a ser como la constituyente que hizo la Corte, la Constitución del 91, porque pues ahí sabemos los profesores de los que hemos enseñado Derecho Constitucional que eso no fue de lo más ortodoxo jurídico. Pero el mismo Uribe dijo hoy que no a la constituyente. Los invito a que hagamos una primera pausa en Punto de Giro. Ya regresamos para seguir conversando de este tema que elegimos esta noche. ¿Qué pasará en la construcción de paz en Colombia? Los invito a ustedes también a que nos sigan escribiendo al Twitter, @PuntoDeGiroTM. Nos vemos en minutos. Regresamos a Punto de Giro. Esta noche hacemos una pregunta base y es, ¿qué pasará en la construcción de la paz de Colombia ante este momento que estamos viviendo los colombianos, de expectativa, de incertidumbre? Ya comenzaron a respondernos algunos en el Twitter y les voy a leer. Isabela nos dice, yo creo que los acuerdos se renegocian, se da justicia para los máximos jefes de las FARC y se incorpora mucho a las víctimas. Esto nos dice Isabela, también nos dice Daniela González, los que queremos la paz, tendremos que aceptar la impunidad tal y como lo plantea el Mesías de los colombianos, dice Daniela González. Y aquí tenemos uno más. Pregunta Andrés Fernández, ¿y los acuerdos especiales que sí se pueden implementar? Bueno, seguimos conversando de este tema que nos apasiona, que ha dado mucho que hablar en la tarde de hoy, luego de lo que sucedió el pasado domingo. Hablemos del tiempo. Lo que pasa es que el gobierno nacional no puede estar haciendo un plebiscito para preguntar a los colombianos cada mes o cada dos meses si estamos de acuerdo o no con lo que se está negociando. ¿Ustedes creen que cuál es la figura ideal? ¿Cuál es ese equipo negociador ideal que debería en este momento tomar las riendas de la situación? Bueno, a mí me parece que es que es muy complejo indicarle al gobierno nacional si él creyó desde un principio, desde 2010, inclusive 2012, que esos son sus negociadores ideales, pues decirle, mire, hombre, se equivocaron, porque es que la verdad, y yo le soy bien sincero, yo no creo que él no haya ganado por los negociadores. O sea, eso es un tema verdaderamente irrelevante. Eso es un tema más allá de un tema de marketing político, es un tema que tiene muchos factores que creo que no es el programa para analizarlos. Es un problema más político que otra cosa, pero... en cuanto a los negociadores, entonces lo que habría que mirar es, y es que van a ampliar entonces la base de negociadores, porque por ejemplo, el gobierno lo puede hacer, o la gente en la legalidad, pero las FARC no, porque es que las FARC son los mismos, o a quién van a mandar a negociar, a guerrilleros rasos, es el mismo secretario al que va a negociar, y van a pedir las mismas cosas, o van a pedir los mismos mínimos, no creo que ellos vayan a ceder en algo muy, muy sustancial o muy fundamental, que creo yo que era el punto 2, por ejemplo, que era... En mi concepto, el punto más importante de todos, lo otro es irrelevante, o no irrelevante, pero no era tan sustancial. Creería yo que esa recomposición no es en cuanto a la mesa de negociación, sino en cuanto a lo que va a pasar con el país y en cuanto a lo que ya jurídicamente, porque pues, estamos en un Estado social, democrático y constitucional de derecho, constitucional, cómo es que van
a modificar los temas, porque es que el gobierno, algo sí hay que contarle a la gente, este gobierno para este proceso ha modificado 2 veces la Constitución, pero la ha modificado 10 veces más. En estos 6 años de gobierno lleva 12 modificaciones a la Constitución, pero adicionalmente le sacaron una ley, la 1757, para modificar los mecanismos de participación ciudadana que estaban en la 134, pero adicionalmente le sacan otra ley que es la 1806. Entonces, si él modificó mucha parte de la estructura jurídica y con la legitimidad, porque no es legalidad, legitimidad de la ganancia del no el día domingo, esa legitimidad empieza también a decirle, bueno, y eso de aquí para atrás, ¿qué va a pasar? Pero de aquí hacia adelante también, ¿qué va a pasar? Entonces, es la incertidumbre en la que andan, pero sí te quiero decir algo sobre el tiempo. Me parece algo que es injusto, que las primeras declaraciones del presidente de la República, por allá en el año 2010 o 2012, decía, esta negociación será de meses, y se demoraron 4 años. Exactamente. ¿Cierto? Y ahora, entonces, le están exigiendo a los del no, no solo al uribismo, a todos los del no, entonces, presénteme las soluciones a este acuerdo, pero ya. Pero ya, es que entonces, mire, lo voy a leer. Ese es un tema muy complejo y que creo que no hay equidad ni justicia con respecto a la gente que gana el día domingo con la votación. Este fue un Twitter de hace aproximadamente una hora, de Dimo León Jiménez, Timochenko, y dice, Juan Manuel Santos anuncia que el cese al fuego con las FARC va hasta el 31 de octubre. De ahí para adelante, ¿continúa la guerra? Él mismo se lo está cuestionando, entonces está, pues digamos que incrementando esa incertidumbre, ¿qué podemos esperar en todos los colombianos? ¿O esto es un anuncio de que realmente esto va a suceder a partir del 1 de noviembre? Diana, con pues lo que tú preguntabas, ahora hay un problema. Es que mira, es que hay una cosa política y hay otra cosa jurídica. Son dos cosas distintas. ¿Cierto? Lo jurídico se ha tratado es para poder blindar el proceso. ¿Cierto? Todo el andamiaje jurídico que se ha elaborado es para que el proceso político tenga un blindaje jurídico, ¿no es cierto? Entonces, una cosa va a ser el problema jurídico. ¿Cuál va a ser el problema jurídico? Es si las FARC van a aceptar o no bajarse de ciertas cosas que ya están en el acuerdo, ¿cierto? Básicamente, lo de la cárcel para los comandantes y lo de las curules, ¿cierto? Yo creo que finalmente a los del no les preocupa tanto que al guerrillero raso le paguen un salario mínimo. Yo creo que ese no es el problema de los salarios. Básicamente es lo de la cárcel y lo de las curules, ¿no es cierto? Directas. Y algunos temas directas adicionales, que sería el narcotráfico, seguramente van a meter temas secuestrados, niños, en fin. Pero supongamos, o sea, yo me pongo en el escenario positivo y que sea en 1, 2, 3 meses, para no acosarlos, que en 1, 2 o 3 meses haya unas propuestas sobre la mesa y las FARC las aceptara. Bajo ese supuesto tenemos un problema adicional. ¿Cómo vamos a implementar eso? ¿Sí? El punto 6. Porque el acuerdo como tal no se puede implementar simplemente así. Entonces, solo hay 2 maneras de hacerlo. Una a través del Congreso, a través de leyes y actos legislativos, ¿no es cierto? Pero lo que requiere reforma constitucional requiere 8 debates, eso nos va por ahí un año, ¿cierto? Entonces, para eso era que era el otro acto legislativo, para hacer procedimientos express, ¿cierto? Pero para poder hacer procedimientos express, tiene que ser que el pueblo lo refrende, ¿sí? Y la única manera de refrendarlo sería a través de otro plebiscito. Además, en el fallo de la Corte quedó eso. La Corte dice, si gana el no, no quiere decir que no se pueda volver a someter al pueblo ese mismo acuerdo modificado o otro acuerdo. O sea, la misma Corte en la sentencia da la puerta de que se puede volver a convocar a otro plebiscito si lo que queremos es refrendación. Si no queremos refrendación popular, necesariamente la única opción sería o ir por el Congreso o convocar a una constituyente, que es peor. Una constituyente requiere 11.400.000 votos a favor, porque es una tercera parte del censo. Y yo, por ejemplo, sería el primero en salir a hacer oposición. O sea, no crean que todo el mundo va a votar por la constituyente. Porque lo que decía Andrés ahora, en el 91, y eso es bueno que lo sepan los ciudadanos jóvenes, en el 91 se convocó una constituyente para 10 temas, para 10 temas. Y cuando la constituyente se instaló, dijeron, nosotros somos autónomos y vamos a dictar una nueva constitución. Entonces no podemos ser tan ilusos de decir, convoquemos a una constituyente para el acuerdo de paz. No, porque con los constituyentes que lleguen van a querer cambiar la Constitución, gente que quiere cambiar la tutela, gente que quiere acabar con la Corte Constitucional, gente que quiere acabar con el Consejo Superior de la Judicatura, gente que quiere acabar con las Contralorías. Pues son las reformas aplazadas. Gente que quiere otra vez que haya reelección presidencial. Entonces, abrir la puerta de la constituyente me parece, así como la paz, el acuerdo, no necesitaba plebiscito, tampoco se necesita de constituyente. Se necesita es de unas leyes y de unas reformas constitucionales o de una refrendación del pueblo. En cualquiera de esas modalidades, no va a ser antes de 6 o 8 meses. Exacto, estamos hablando por lo menos de un año, en cualquiera que sean los caminos. Que a un año
todo va, tiene que quedar a un año de las elecciones presidenciales, porque después de que se entre en campaña, en forma, en elecciones presidenciales, esto es mayo del 2017, creo que ya no va a haber nada que hacer. Ya de ahí para adelante, lo que no se hizo ahí, ya no se hizo. Es contaminar la campaña electoral. Pero que sin duda podría suceder. Los 30 años, sí, ¿cierto? Venimos, o sea, piensan ustedes, bueno, sin duda va a haber esta contaminación, además que la polarización es la palabra de moda, digamos, del momento, pues más se va a notar justo en estas elecciones presidenciales que comienzan ya a partir de ahora. Pero contémosle algo a la ciudadanía también y a modo de pedagogía. La ley 975, que fue la que hizo el proceso de desmovilización de los mal llamados grupos paramilitares, fue una ley de la República. Llegó con algún texto al Congreso y hoy la ministra que acaba de renunciar, más un senador, en esa época los dos eran del Congreso, modificaron esos acuerdos y los demandaron, y eso fue a la Corte Constitucional, y ese texto que había presentado el gobierno se terminó convirtiendo en ley 975 con esos arreglos. Esa es una de las propuestas que hace el uribismo, si no estoy mal, y se lo escuché. Llevemos algo al legislativo, el presidente pone pues 20 senadores de CASE, 19 representantes a la Cámara, y la mesa de la Unidad Nacional es sacar esto mediante leyes ordinarias y lo que se necesite con 8 debates en actos legislativos. Es una opción también. Lo que pasa es que se tienen que sentar desde ya y en todo diciembre a hacer un paquete de reformas legislativas muy complejas, porque van a tener siempre la polarización que sigue existiendo entre Santos y Uribe. Pero adicionalmente, para que le pongamos la cereza a la crema, tienen el problema de la reforma tributaria, que la tienen que presentar ya, porque si no van a desertificar entonces a la deuda colombiana. Este, este tema está aplazando un montón de temas, porque yo soy de otra tesis, Diana, que pasa es que pues, el tema hoy es este acuerdo, pero para mí el problema más grave de Colombia no era las FARC, ni el acuerdo con las FARC, y ya llevamos 3 años aplazando temas, educación, reforma a la salud, tema de pensiones, tema tributario. Sí, todo de cuenta del acuerdo con las FARC. Pero porque el gobierno alargó completamente este diálogo entre las FARC y... No, el gobierno no lo alargó. Es que Juliana, una cosa es usted sentarse aquí a hablar con Diana, con Andrés y con David. Otra cosa es sentarse con Timochenko, con Iván Márquez, con Tatatumbo. Pero para sí, claramente, y eso lo entendemos nosotros. Eso es lo que queremos ver a los del no. Y yo hablo como una ciudadana, pero es que a mí me parece increíble, que es lo que decía Andrés ahorita, o sea, ¿por qué si se demoraron acá 6 años para entregar, porque iban a entregar tantas cosas hacia las FARC, y ya si nos están acosando tanto a nosotros los del no, cuando hay que pensar, cuando hay que hacer las cosas bien? O sea, lo que nosotros estamos exigiendo es que se haga un acuerdo de una verdadera paz estable y duradera, que sea... Pero entonces eso demuestra que los del no estaban preparados para votar por el no. Pero a mí me parece que nosotros estamos preparados para votar por el no. Los acuerdos, si bien se firmaron este año, muchos de los temas venían ya avanzándose, la gente más o menos los conocía, se iban publicando partes. Nosotros estábamos preparados. Los votantes de no estaban preparados para hacer una campaña. Los votantes de no. Nosotros estábamos preparados para tener una votación alta. Nosotros, yo creo que nadie se esperaba que ganáramos. Nosotros ganamos porque hicimos una campaña basada en argumentos, porque hicimos una campaña donde nos caminamos las calles y le mostramos a la gente de verdad lo que estaba pasando en ese acuerdo. Pero a mí me parece también muy descarado de parte de la gente del sí decir, es que el uribismo salió con un chorrero de babas hoy lunes. No, a mí me parece que la gente se está organizando, ellos están sentando, están sacando propuestas, nosotros estamos sacando propuestas también. Pero nosotros no vamos a sentarnos en una mesa sin tener nada en este momento. Pero Juliana, se la va a poner así, y para responder al doctor David, estaban tan mal preparados los del no con la votación como los del sí con la votación. Porque seamos bien sinceros, mucha gente votando por el sí ni había leído los acuerdos, y había mucha gente votando por el sí simplemente por fastidiar al expresidente Uribe. Eso también estaba pasando. Claro, y eso se vio en estos días, cómo llegan las redes sociales se han manejado así, o sea... El tema de los del sí se han comportado tan mal que hasta están diciendo que qué pereza vivir en este país. Entonces, esto no es un tema de estar preparados o no, esto es un tema de que nosotros nos tenemos que pensar bien las cosas. Claramente yo sé los puntos que quisiera renegociar, claramente yo sé los puntos que no me gustan de este acuerdo, como los que me gustarán del acuerdo. Los que leímos, pero que estamos preparados para eso, pero todo el país está preparado. Es complicado que, por ejemplo, hoy el senador Alfredo Ramos, que es del Centro Democrático, escribió ya un texto con 10 puntos que él dice que hay que corregir. Y, por ejemplo, dice que hay que retirar del acuerdo el tema de narcotráfico
y el tema de tierras. Yo quisiera saber si Uribe está de acuerdo con eso. Estoy casi seguro de que no. Pero es que entonces, si ni siquiera dentro del Centro Democrático, que es uno de los voceros del no, se habían puesto de acuerdo, al menos me perdonan, pero el domingo a las 4:30 de la tarde tenían que haberse sentado y trabajar 20 horas seguidas para salir con un texto unificado o decir, solo usted va a hablar. Pero a Pacho Santos está diciendo unas cosas, el senador Alfredo Ramos otra, la Cabal y la Paloma otras cosas. Paola Holguín salió esta mañana a decir, es que yo acepto que vayan a granjas, yo no necesariamente exijo que vayan a cárcel tradicional, yo aceptaría no, que yo, fueran yo, a yo, cuando yo, siempre yo han dicho que cárcel. Le pido al doctor David que mire otras expresiones muy valiosas, ¿sabe? Como las de quién, como las del el doctor Iván Duque, muy serias y muy razonadas, pero también las del doctor Jaime Castro. Sí, pero entonces, ¿le vamos a endilgar todo el no a Uribe o no se lo vamos a endilgar? Exacto, o sea, acá porque entonces si hay movimiento. Yo arranqué diciendo que no. Exacto, claro, pero acá ya nos estás diciendo que todos tienen que ser en la opinión de Uribe. No, advertí, ni siquiera el centro. No, pero dentro del Centro Democrático tiene que haber unidad. Sí, yo estoy claro. diciendo que no hay unidad entre todos los del no. No hay unidad. Pero dentro del Centro Democrático vea, sí debe David, haber. No hay unidad en el Partido Liberal y pregúntele a Vivian Morales. No hay unidad en el partido. Exacto, yo no estoy defendiendo a los otros. Yo arranqué diciendo, seguimos reproduciendo el esquema tradicional colombiano. Ah, pues es que es una lona, pero yo no estoy hablando solo del Centro Democrático, igual de los liberales, de la Unidad Nacional, donde se terminan sentando Uribe, Gaviria, Samper, Pastrana. Por ejemplo, mañana las contradicciones. ¿Por qué invitan a Alejandro Ordóñez a esa reunión? Yo sí quisiera que al país entonces le oficializaran. Alejandro Ordóñez hace parte del Centro Democrático, porque al que invitaron a las 11 y media no fue a los del no, fue al líder del Centro Democrático. Pero mira, eres tú. E involucran a Alejandro Ordóñez. Entonces yo sí quisiera saber, ¿Alejandro Ordóñez va a nombre de quién? Porque él apoyó los acuerdos a la última. Eres tú mismo el que está diciendo que esto tiene que ser no, pero es que a las 11:30 no invitaron a los del no. A las 11:30 invitaron al líder del Centro Democrático. ¿Por qué invitan a Alejandro Ordóñez a las 11:30? Eso se lo tiene que preguntar al presidente. No, yo le digo por qué. Juan Manuel Santos el domingo salió en un comunicado a las 7 de la noche a decir que iba a invitar a todos los partidos políticos, a todos los pensadores políticos que estuvieran a favor del no. Entonces, a mí me parece que si Alejandro Ordóñez está con el no, puede estar mañana. Pero eres tú el que estás diciendo que esto tiene que ser un tema de uribismo, un tema de Centro Democrático. ¿Por qué no, profesor Suárez? ¿Por qué no? Yo estoy diciendo a todos los del no, pero mire que invitó a Pastrana a las 10:30. Entonces, ¿por qué Pastrana esa parte? Porque si es una reunión con el no, entonces era a las 11:30. Por lo mismo y todo el que quisiera llegar. Lo mismo que usted había dicho, doctor. Está tan partido el Partido Conservador como que Pastrana va a las 10:30 y Ordóñez va a las 11:30. Santos solo dialoga con grandes líderes. Entonces, él no va a llamar ni a víctimas. Él no va a llamar al grupito claro, de Sons, al grupito. El problema acá es Juan Manuel Santos. No, la clase política colombiana, Juliana. La falta de liderazgo política, de Juan Manuel Santos. La clase política. ¿Qué tan bueno entonces era un acuerdo, doctor David, si Santos solamente dialoga con los líderes? Exacto. No es Santos. ¿Qué tan bueno el era el acuerdo? El problema acá es Juan Manuel Santos y la falta de inclusión y la falta de liderazgo frente a un proceso y frente a un país. Es que ahí sí hay diferencia, porque en La Habana no estuvo Santos. En La Habana estuvo la academia, la iglesia, empresarios, comunidad internacional, dos generales de la República. ¿Pero convocados por quién? ¿Pagados por quién? ¿Cómo así que pagados? ¿Quién le paga el sueldo que tenían los generales? ¿Y quién le paga al Barurío el sueldo? Pues el senador. El presupuesto nacional, obvio. Eso, ¿y quién le pagaba a Alejandro Ordóñez en la Procuraduría? ¿Pero cómo va a decir usted entonces que no estuvo Santos sentado allá cuando él fue el que lo delegó? ¿Pero entonces quién va a La Habana? ¿Entonces quién le paga a La Habana? Pero porque fue una obvio una que el gobierno de él. Obvio si es una negociación del gobierno pero con un es una grupo iniciativa armado de él, no pero eso sí es ridículo. ¿Pero cómo van a decir que no es Santos? ¿Cómo hacen que los negociadores les paga al gobierno? Pero obvio si eran negociadores del gobierno, pero por entonces, eso el gobierno no, les dice oiga y sus tiquetes para La Habana y su alojamiento en La Habana y su alimentación mira quién se las paga. Pero entonces no son delegados de Santos. Del gobierno nacional. Por eso. Y el gobierno nacional no lo tiene Santos en ese momento. Pero el acuerdo superó a Santos. Ah, bueno. Eso sí es una chiva para mí. ¿Una chiva? ¿Cierto? Eso sí es una chiva para mí. ¿Pero qué quiere decir con eso? ¿Cómo que superó a Santos? Por lo que estoy diciendo, Diana, porque allá estuvo la academia. Allá hubo rectores de universidad. ¿Será que a Juan Luis Mejía, el de AFI, le paga el gobierno nacional el salario? Pero lo llevó. ¿Será que al presidente de Bancolombia, Carlos Raúl Yepes, el gobierno le paga el salario? ¿O al expresidente del éxito? Pero lo llevó. El gobierno nacional. Pero ¿hay quién más lo va a llevar? Es que allá no había nadie más. Allá era gobierno FARC. Por
eso, pero es que por el gobierno tiene, pero el gobierno tiene la tiene la mano en ese momento. Obvio, ¿sí? Hay quien lo, entonces quién como lo, cuando Uribe tuvo la lo va mano a tener. Por eso, pero es que si no es el gobierno quién está quién negando no eso. Usted lo está diciendo en este momento cuando dice no es Santos el que está allá. El claro no que fue Santos. No, señor. Es que de no, hecho señor. Así digan Santos que no fue el plebiscito el líder, lo que le dijo y es fue el presidente. Por pero eso el acuerdo de La Habana fue resultado de mucha gente, hasta víctimas hubo allá. Hasta sectores de víctimas estuvieron en La Habana. Y hubo víctimas también votando no. Ah, sí, pues y hubo empresarios no también votando pero no. Así sí les haya dado pena pero o susto aportar porque estoy este diciendo gobierno que el acuerdo que se logró en La Habana no fue simplemente lo que Santos es un haya acuerdo dicho del gobierno de Juan intervino Manuel muchas personas. Pero no se llama ajenas jefe, al gobierno. Jefe de equipo negociador, ¿quién estuvo lo el rector del externado, Juan Carlos Henao. Estuvo Manuel José Cepeda, magistrado de la Corte. Entonces yo me imagino que todos ellos sí se pagaron entonces sus sueldos y su manutención allá. Pero bueno, eso señores, no tiene que ver nada quien haya pagado. Nos quedan pocos minutos y yo quisiera abordar una última, digamos, pregunta. ¿Ustedes cómo creen que nos está viendo la comunidad internacional? Los del sí decían que la ONU se retiraría en caso de que esto no funcionara y que no ganara, cosa que no es cierta porque ratificó su posición de continuar y de apoyar este camino hacia la paz. Es que no pasaron, muchas cosas, no pasaron muchas cosas con las cuales intentó asustar el gobierno. Acá en el foro que tuvo acá, el presidente dijo que entonces íbamos a volver a la guerra urbana y la propia FARC salió a desmentirlo de inmediato. Dijo que la comunidad internacional no lo iba a apoyar y entonces también. Esas eran las estrategias normales de una campaña política, ¿cierto? Ahora habrá que mirar por qué la comunidad internacional también no ha observado con la misma diligencia lo que está pasando en Venezuela, ¿cierto? Porque es que aplaudir la paz es muy fácil, pero ir a criticar a un gobierno que está violando derechos humanos como en Venezuela, eso no es tan fácil. Aplaudir la paz y aplaudir que todo el mundo se ponga de blanco y que todo el mundo se pone de acuerdo, pues ¿quién va a decir que no? Hasta que empiezan a conocer los textos de acá y hasta que le empieza a pasar, por ejemplo, y le pongo un solo ejemplo para terminar, lo que le está pasando a España. Dijeron que sí, mandaron al rey y a los dos días salió ETA y Batas uno a decir, yo quiero un acuerdo igual a esos. Y ahí sí dijeron, ay, sí, no. Y entonces, ¿por qué se apoya el acuerdo acá y por qué no le hace un acuerdo igual a ellos allá con Batas uno y con ETA? Es que hablar de lo que uno no vive es muy fácil, ¿cierto? Y más que todo cuando se está mostrando la paz y manipular con la palabra paz. O sea, es que es muy bonito y se le mostró a la comunidad internacional el tema de paz y que en Colombia va a haber paz y que en Colombia se acabó la guerra. Cuando es una total mentira, pues, decir ese tipo de cosas ante la ONU y ante la comunidad internacional. A mí me parece que es el momento preciso para que la comunidad internacional se dé cuenta de lo que está pasando en Colombia, que se dé cuenta que es que acá no se va a acabar la guerra, acá pues es simplemente es una negociación con un grupo armado, que no todos los colombianos estuvieron de acuerdo frente a ese acuerdo, que hay temas que hay que negociar, hay temas que hay que renegociar, hay temas que se tienen que volver a tratar ahí, y yo creo que es hora que la comunidad internacional abra los ojos y empiece a exigirle un poquito al gobierno colombiano una renegociación y una verdadera paz. Efecto sí hay, Diana. De hecho, hoy ya hubo anuncios de que se congelaron varios recursos internacionales que venían para desminados, que venían para atención de víctimas. Y si este proceso se toma 4, 6, 8 meses, la comunidad va a parar esos aportes, esos recursos. Ellos no van a tirar a la jura unos dineros sin saberse para dónde van. Entonces va a ser un reproceso. Sí, cosas que ya se hayan conseguido, financiación que ya se haya conseguido, recursos, inversión, el gobierno suizo ya había ofrecido un dinero, el gobierno noruego, eso ya queda en stand-by, ¿cierto? Porque lo que decíamos ahora, este proceso, pues, ojalá lo sacáramos en 3 semanas, ojalá fueran 2 meses, pero se puede demorar 6 meses, 8 meses, 1 año. Y antes toca volver a hacer otra vez el reproceso de conseguir esos recursos internacionales, de volver a decirle a la comunidad internacional, ya volvimos a tener otro acuerdo, ahora sí crean nosotros. ¿Será por eso entonces el afán del presidente Santos de agilizar esto? No, yo creo que el presidente Santos es también político, ¿cierto? El presidente Santos obviamente le queda 1 año y medio de gobierno, ¿sí? Su propósito era dejar terminado el tema de las FARC, entonces obviamente él no puede dar un alargue porque malas lecturas dirán, lo que quiere el Centro Democrático es estirar esto ya hasta las elecciones presidenciales y que sea el nuevo gobierno que ellos aspiran a hacer, recuperar el año 2018, los que finalmente terminen firmando el proceso con las FARC. Entonces, estirar eso 1 año sería fatal. Bueno, pues les agradezco su presencia aquí esta noche, Punto de Giro, todas sus apreciaciones, su experiencia, su conocimiento. Esperemos pues que sea un proceso ágil, que no nos tardemos tanto, que al fin pueda llegar a un consenso tanto los del sí como los del no. Estamos todos a la expectativa de lo que pueda suceder mañana y este tiempo del año que resta.
Feliz noche para ustedes. Gracias de nuevo. Muchas gracias. Descansar. Muchas gracias.